¿Qué tal, familia? Bueno, como habéis visto al principio del vídeo, Barcelona está increíble, hace una temperatura buenísima. La verdad es que un solazo se está bien. La verdad es que esta semana aquí en Barcelona se hace una temperatura muy, bueno, que es muy buena. Bueno, dejándonos de rollos, todo esto viene a que vamos a hacer, estoy adelantando vídeos, porque ya dentro de relativamente poco, cuando empiece con mi locura, me costará subir vídeos más tan asiduamente. O sea, me costará un poco más porque donde voy, pues ya va a ser un poco difícil. Pero bueno, de todas formas probaré otro tipo de vídeos, ya que de cocina pues supongo que no tendré mucho espacio donde cocinar. Pero bueno, ya os iré contando esa famosa aventura. Pero bueno, el plato de esta semana consistirá en hacer una coliflor. Coliflor con la famosa bechamel, pero con una bechamel muy, muy, muy especial. Así que vamos a buscar los ingredientes y nos vemos ahora. Bueno, pues empezamos con los ingredientes. Será mantequilla, cebolla, jamón en taquitos, queso en polvo, queso rallado, mi preferido cebollino, tomate frito, harina, leche, sal y, como no, la coliflor. Bueno, lo primero que haremos será derretir un poco de mantequilla para después sofreír bien y dorar bien la cebolla. Una vez que la tenemos bien dorada, echaremos el jamón y lo pasaremos un poco sobre. Acto seguido echaremos dos cucharadas y media más o menos de harina y la rehogaremos bastante para que no sepa la bechamel después harina cruda. Una vez rehogada, le echaremos poco a poco la leche, en este caso que sea, yo recomiendo que la leche esté natural, y le iremos echando poco a poco hasta que consigamos la densidad que uno quiere. Una recomendación que os doy es que le vayáis echando la sal poco a poco e ir probando. Así no os saldrá salada o os quedaréis corto. Bien, ahora viene mi truco personal. Yo le echo un poco de tomate frito en la base y esto le dará un sabor sensacional a la bechamel y a la coliflor cuando lo comáis todo junto. Después de esto le ponemos la coliflor y ponemos toda la base con ella. En este punto le echaremos queso en polvo y en este caso es queso manchego seco. Particularmente a mí es que me encanta este tipo de queso. Le podéis echar el queso parmesano, no hay ningún problema. Y como veis, soy un friki del cebollino. Prácticamente a casi todos los platos le meto el cebollino. Es una cosa que me encanta, aparte de que le deja un buen sabor. Y una vez terminado, le echaremos la bechamel. Echaremos toda, que entre bien por todas partes, y aparte le daremos unos cuantos golpecitos para que toda la masa llegue, como lo he dicho, a todas partes y quede toda la coliflor impregnada. Le echamos un poco de queso rallado, lo meteremos en el horno a unos 200 grados y el tiempo, eso lo dirá vuestro horno. Cuando veáis que está dorado, pues para afuera. Thank you.
Bien, pues lo hemos tenido como unos 20 minutos más o menos. Como veis, tiene una pinta sensacional. Y ahora emplataremos y buen apetito. He dicho que me gusta el cebollino. Como veis, me encanta. Bueno chicos, espero que os haya gustado tanto como nos ha gustado a nosotros. Y digo nosotros porque hemos ido unos cuantos a la hora de comer esa pedazo de coliflor con bechamel. Probarla porque es sensacional. Queda súper, súper suave y melosa. O sea, que probarla porque os gustará. Y lo dicho, si os ha gustado ya sabéis darle a like, que es una manita que debe estar por aquí abajo, suscribiros y compartirlo. Porque como siempre digo, cuanto más seamos, mucho más reiremos y haremos crecer esta enorme y magnífica familia. Y si tenéis alguna duda o algún comentario, pues eso, no dudéis en ponerlo, que os contestaré gustosamente a todos. Así que chicos, solo preparar próximos vídeos porque ya me van quedando pocos porque tengo que ir preparándome la famosa locura. Pero de todas formas, esto ya os lo iré diciendo muy, muy, muy pronto. Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo.